En enero inició la implementación para sacar citas por internet en 7 de los EBAIS que existen en el cantón generaleño. El director del área de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ahmed Guevara, dijo que solo están estos EBAIS porque es parte del plan inicial, el servicio de gestión de citas por internet en el primer nivel de atención, como parte de los programas que forman parte del expediente digital único en salud. La intención es que esos lugares que están un poco alejados, las personas puedan sacar sus citas sin necesidad de ir al centro médico. Actualmente el sistema se brinda en los EBAIS de Barú, Río Nuevo, Rivas, General Viejo, Los Ángeles, Palmares y San Pablo de Platanares. Y desde enero estamos trabajando bajo esa modalidad. Ellos sacan su cita por teléfono y van el día que les corresponde. Esto es una ventaja, digamos, especialmente para alguna gente que tiene dificultad para trasladarse, sacar la cita y luego regresar, sobre todo adultos mayores, tal vez mujeres embarazadas, ese tipo de pacientes, ¿verdad? Tenemos 7 EBAIS, esperamos que ya cuando tengamos todos los EBAIS trabajando bajo esa modalidad, con el expediente digital único, que ya los podamos habilitar. El éxito ha sido bueno, por lo que esperan que pronto se pueda implementar en los demás centros de atención primaria. Porque todavía no están funcionando con el expediente digital único. Ellos están, digamos, desde el punto de vista digamos, ya tenemos todas las adscripciones hechas, ¿verdad? Lo que pasa es que todavía no estamos con el expediente digital único, entonces cuando se trabaje con el expediente digital va a ser más fácil también para el personal, porque eso no solamente es una facilidad para el usuario, sino también para el personal. Y en este momento, digamos, todo tendría que ser a mano. Con esta opción, la institución da una mayor accesibilidad a los usuarios, les brinda una nueva herramienta que permite que las personas no se tengan que desplazar hasta las sedes de las áreas de salud y los EBAIS, se reduzcan las filas y se brinde atención con mayor oportunidad. Bueno, obviamente que es un beneficio más que todo para la población, ¿verdad?, para los usuarios. En realidad, esto es producto, digamos, como del avance tecnológico. Usted saca la cita y la cita se registra, ¿verdad? En el expediente, en el sistema. Tenemos tres sistemas, uno que se llama SIAC, otro que se llama CIES, que es el expediente de salud, es el que usan los médicos. El SIAC es el de agendas y citas. Y tenemos un que se llama CIF, que es el de fichas familiares. Para sacar una cita, los usuarios tienen que tener conexión a internet, poseer a mano la fecha de vencimiento del carnet de asegurado para validarlo y el número de asegurado y poseer un correo electrónico.